Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio televisivo Alimenta tu Vida. Y siempre se ven a las personas exitosas como qué suerte que tienen. Sin embargo, el éxito viene acompañado de un esfuerzo muy grande y hay que valorarlo. Y ahora me acompañás, vamos a ver juntos los avances que Alimenta tu Vida tiene para vos. El programa televisivo Alimenta tu Vida ha sido declarado por el Colegio de Graduados en Nutrición de Salta como una herramienta de aprendizaje y difusión para las personas de todas las edades, sanas y enfermas que puedan mejorar la calidad de vida. Hoy en Alimenta tu Vida, estos son los temas que la licenciada Alicia Croco te hará conocer en el programa. ¿Qué saber sobre los ácidos grasos omega 3? No existen muchos estudios sobre el síndrome de autodestilación. ¿Qué es? ¿Qué tratamiento médico nutricional se debe indicar? Los hidratos de carbono son la fuente preferencial de energía para el organismo. ¿Qué sucede cuando un individuo se priva de ellos? Y atención, el doctor Miguel Ángel Berillo hablará de los nuevos materiales en implantología. Y tené presente lo que la licenciada Alicia Croco te dice en todos los programas. Tu mente es poderosa, utilízala. Elegí con inteligencia la alimentación y tu organismo te dará las gracias. Si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. El doctor Miguel Ángel Perillo siempre trae la solución para que vos tengas la dentadura ideal para masticar y para tenerla para toda la vida. ¿Hay nuevos materiales en implantología? Hace más de 50 años que venimos diciendo que ¿qué es el implante dental? Es una raíz que va a reemplazar a la raíz que se perdió en el hueso maxilar, que es de un material que es titanio, que es un material biológico, un metal biológico que se osointegra, o sea, se suelda con el hueso. A pesar de que en el transcurso de los años el titanio fue mejorado en su superficie para hacerlo más biológico, no solo en implantología, sino en prótesis ortopédicas, al ser un metal tiene un grado mínimo, pequeño, un 2%, un 1,5% de corrosión. Y ahí es atacado muchas veces en la boca por una bacteria que provoca una pérdida ósea alrededor del implante. La novedad es que yo ya lo estoy colocando hace 90 días, he colocado varios, los implantes dentales ahora son cerámicos, son específicamente de circonio, que es un material muy noble que nosotros estamos utilizando para hacer coronas estéticas, coronas dientes de circonio. Bueno, este material cerámico se utiliza, ya lo estoy utilizando, para colocar en el maxilar y utilizarlo como implante dental. Y en el año 2020, todo material utilizado, ya sea en implantología o en ortopedia o traumatología, va a ser de circonio. La ventaja es que son mucho más biológicos, terriblemente biológicos, muy aceptados por el organismo. No tienen, con el transcurso del tiempo, pérdida ósea. No tienen problema de ser atacados por ningún tipo de bacteria. O sea que yo, si siempre dije que los implantes eran bien colocados para toda la vida, de esto te puedo decir que definitivamente sí, te lo llevas puesto. Ay, yo estoy sorprendida y creo que vos también, así que seguramente en unos ratitos, en unos segundos vas a llamar para pedir un turno y para empezar a hacer un tratamiento para el resto de tu vida. El mejor medicamento es el amor y los cuidados. Y si no funciona, aumenta la dosis. ¿Cuánto se habla de los ácidos grasos omega 3? Los ácidos grasos omega 3 más importantes son el EPA y el DHA. Se encuentran de modo natural en los pescados azules, como el atún, la caballa, el salmón, las sardinas, también en el marisco y en las algas.
otro ácido que no lo sintetiza el organismo y se debe obtener a través de la alimentación, alfa-linolénico. Este último se encuentra en los aceites de semillas de soja, maíz, girasol, frutas secas, germen de cereales, en los vegetales verdes. Dicho ácido graso es capaz de transformarse en el organismo en EPA y DHA, pero en una proporción pequeña, solo en un 5%. ¿Cuáles son los beneficios del EPA y el DHA? Su consumo en cantidades adecuadas para lograr el equilibrio ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares, mejora los niveles de colesterol, triglicéridos en sangre y las cifras de presión arterial, ciertos tipos de cánceres, mama, próstata y colon. Por otro lado, se han constatado beneficios mediante el uso de complementos bajo prescripción médica. En concreto, en personas ya afectadas de cáncer, mejora las defensas y se reduce el riesgo de metástasis, extensión del tumor a otros tejidos o órganos, en enfermedades respiratorias, mejora la función pulmonar y asimismo se observan mejoría de los síntomas en las enfermedades inflamatorias como reuma, artritis y en alteraciones de la piel que se traducen como eczemas o psoriasis. ¿Cómo cubrir las recomendaciones? Se aconseja un consumo de pescado azul fresco de 2 a 3 veces por semana, considerando una ración de 150 gramos. Se cubre DHA y EPA, con capacidad de prevenir, entre otras, las enfermedades cardiovasculares, sin necesidad de recurrir a los alimentos enriquecidos ni a los complementos. Los productos enriquecidos nunca deben sustituir el consumo de pescado azul, ya que este aporta más cantidad de EPA y DHA. Además, se presentan otras ventajas nutricionales. En caso de personas con enfermedad cardiovascular, cáncer, inflamatorias y de piel, las necesidades de ácidos grasos omega 3 son superiores. Se debe ingerir una cantidad extra como suplemento, además de consumir la ración adecuada de pescado azul. Entonces, ¿quién debe consumir alimentos enriquecidos? Los alimentos pueden mejorar la salud, ya que aportan un complemento saludable, alimentación adecuada y estilo de vida saludable también, pero no son indispensables, no curan las enfermedades por sí solas. Otro de los problemas al encontrarse en una amplia gama puede producirse un sobreconsumo. Por ejemplo, si se toma a diario leche omega 3, galletitas, margarinas enriquecidas y pescado semanalmente. Se han descrito alteraciones en la coagulación sanguínea por ingestas elevadas de estos nutrientes. Alimentación equilibrada y recurrir solo en casos necesarios a los alimentos enriquecidos y suplementos y siempre bajo la asesoría profesional que indique cuál es el alimento o complemento, la dosis más indicada en cada caso. Por lo tanto, es importante que cubras la alimentación con nutrientes que provengan de los alimentos y recurrir a los suplementos nutricionales cuando sea bajo prescripción de un nutricionista y un médico especialista. No te estoy diciendo que será fácil, te estoy diciendo que valdrá la pena. Hay personas que tienen baja presión. ¿Y qué hacen? Comen algo dulce o algo salado. Realmente esto no está bien. Tienen que ir a la consulta con un cardiólogo. ¿Qué consecuencias puede tener una persona que tiene baja presión y no va al médico? Bueno, la persona se siente mal, se siente decaída, se siente con ganas de quedarse acostada, de no hacer nada, de no trabajar. Pero es importante que primero reconozcan en qué momentos tienen baja presión y asociado a qué. Asociado a las comidas, asociado a estar mucho tiempo de pie, a aumento de ingesta con el estómago lleno. Es decir, que primero identifiquen en qué momento les baja la presión y cuál puede ser el factor desencadenante. Y segundo, es muy importante la educación. Es decir, una vez que identifican
cuál es la posible causa de su baja de presión, bien, la educación consiste en no alimentarse demasiado, comer más hidratos de carbono que no hacen bajar tanto la presión, tomar mucho líquido, comer algo salado, principalmente lo salado, que hace aumentar la presión junto con las bebidas. Y también es muy común la baja presión en los deportistas después de hacer actividad física. Entonces, la hidratación es fundamental. Todo eso es los dos parámetros, tanto el reconocimiento de en qué momento les puede bajar la presión y qué hacer para recuperar esa presión. Convengamos que los hidratos de carbono que el doctor está diciendo no son los que provienen de los azúcares escondidos de los alimentos industrializados, sino que come más frutas, más verduras, más cereales integrales, hidratos de carbono complejos, de lenta absorción. Es importante que elijas adecuadamente el profesional que te va a atender, que es importante. Si vos vas a un médico clínico, tenés que ir al cardiólogo. Por lo menos una vez por año cuando no hay problemas. Las consultas médicas son necesarias. ¿Para qué? Para prevenir enfermedades. Vení a tomar clases con Adrián Andriani y su equipo, step, aeróbica y otras disciplinas. Te esperamos. Biolor te ofrece productos orgánicos para mascotas. Chao olor. Elimina el mal olor producido por la orina y la materia fecal. Mejora brillo del pelaje y desaparece el sarro dental. Chao pulgas. Tus mascotas quedarán limpias y libres de molestias. Piedras sanitarias para gatos. Desodorizan la cama sanitaria logrando confort y ambiente agradable. Viruta absorbente desodorante para la cama de tus mascotas. Para el ambiente, chao olor ambiental. Y para tu hogar, destapa cañerías. Piedras sanitarias para inodoro. Stop Can. Repelente orgánico para las bolsas de basura contra perros y gatos vecinos. Para la huerta, abono en polvo líquido y antiplagas. ¡Atención! El domingo 1 de diciembre podrás disfrutar junto con la licenciada Alicia Croco y con personas que han experimentado una experiencia inolvidable en Tigre de un menú organizado por ella, con entrada, plato principal y postre. Una charla interesante elegida por todos los que vayan a participar. Una caminata discreta o movimientos acordes a las posibilidades y finalizando, degustarás de una golosina realizada por la licenciada Alicia Croco. No te la pierdas. Reserva tu lugar. ¿Querés adelgazar de la mano de la licenciada Alicia Croco? Varias propuestas. Tratamientos personalizados, presenciales y a distancia. Integrar un grupo de WhatsApp interactuando con pares. Conocer sus testimonios. Trabajar, aprender junto a ellos. Motivar y ser motivados en búsqueda de un resultado saludable. Conoce las diferentes posibilidades llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla. Zonas Belgrano y Mar del Plata. Consulta por los libros de la licenciada Alicia Croco. Por muy alta que sea la montaña, siempre habrá un camino que llegue hasta la cima. Personas que tienen una nariz que no les gusta y en lugar de ir a la cirugía hay otra manera de realizarlo, y acá el doctor Guibert Milito Michael, lo digo todo al revés, tiene una solución para vos. Muy bien, sí. Cuando el paciente no desea operarse o cuando tiene un defecto en la nariz que no le gusta y quisiera corregirlo, esto se puede realizar muy bien con ácido hialurónico. ¿Sí? Se hace con un ácido hialurónico de una densidad un poco mayor que el que se usa para otras zonas de la cara, y lo que va a hacer es corregir los defectos. Hay pacientes que lo pueden hacer y hay pacientes que no. Hay que evaluar bien el caso puntual. Por ejemplo, cuando hay una dificultad para el respirar, lógicamente el ácido hialurónico no lo va a corregir.
Pero cuando el paciente no le gusta, por ejemplo, cuando tiene una nariz, como decimos nosotros, nariz en forma de gancho, por ejemplo, y quiere corregir la parte del dorso, se corrige muy, muy bien con el ácido hialurónico. Lo mismo, por ejemplo, cuando tiene la punta un poquito hacia abajo de la nariz y quiere levantar un poquito la punta, eso también se puede hacer muy bien con el ácido hialurónico. ¿Y este procedimiento cuánto dura? En esta zona, como es una zona que no tiene demasiada movilidad, dura más o menos 1 año y medio, 2 años y después hay que volver a colocar el producto. Si bien seguramente la siguiente vez haya que colocar un poquito menos de cantidad porque todavía va a quedar un poquito de producto remanente, ¿no? ¿Y hay personas que requieren sí o sí operación? Y hay personas que requieren sí o sí operación, sobre todo cuando lo más importante es ver si tiene o no dificultad al respirar. ¿Sí? Cuando hay una dificultad al respirar, está indicada la cirugía para también corregir este problema a la vez con la parte estética. Se hace todo en conjunto. Por eso mismo, el doctor Giver Milito te va a dar la sugerencia necesaria para que vos tengas la nariz que vos necesitas tener. El tren todos los días pasa, pero si no te subís, se subirá otro. Sería interesante preguntar, ¿se puede tener resaca sin haber bebido? ¿A qué se debe el síndrome de autodestilación? Es una enfermedad rara. No existen suficientes casos estudiados. La mejor descripción científica apareció en el 2005, a pesar de que se conocía en las décadas del 70 y el 80. En el 2016 se detectaron solo 100 casos en los Estados Unidos y en el Japón. Al igual que en la mayoría de las enfermedades alimentarias raras, el único tratamiento para este trastorno es llevar una alimentación libre de hidratos de carbono y de azúcares. ¿Cómo se produce? Cuando la persona afectada con este síndrome acumula la levadura, destila su propio alcohol en los intestinos, que hace que este hongo transforme los hidratos de carbono y los azúcares digeridos en alcohol y que pasen a la sangre directamente. Todos tenemos algo de levadura en el intestino en cantidades pequeñas. Cuando comemos alimentos que tengan azúcares e hidratos de carbono, aunque una parte se transforme en alcohol, el hígado elimina esta mínima dosis de alcohol, evitando así el estado de embriaguez. ¿Cuántos pensarán cómo una persona que no ingiere ni una gota de alcohol puede presentar un síndrome de autodestilación? Sería interesante que se tomara con seriedad, ya que ocasiona efectos negativos en las personas que la padecen y es un trastorno poco estudiado. Las personas afectadas presentan todos los síntomas de una resaca sin haber ingerido una sola gota de alcohol. ¿Cómo se detecta el padecimiento de este síndrome? El paciente puede examinar estos efectos: síndrome de fatiga crónica, eructos, mareos, boca seca, desorientación sin haber tomado una gota de alcohol, lentitud para hablar, pérdida del equilibrio, náuseas, vómitos, síndrome de intestino irritable. Una persona que no toma bebidas alcohólicas, si presenta estos efectos secundarios señalados, debe acudir al especialista para que sea diagnosticada. ¿Por qué se produce este síndrome? Las dietas altas en carbohidratos y azúcares pueden desencadenar el padecimiento de manera más aguda, con algunos tipos de levaduras que son peores que otras, como la cándida. Este tipo de enzimas se alimenta de azúcares, no solamente de levaduras. Asimismo, se considera que las grandes cantidades de enzimas en el hígado también pueden causar este problema. El síndrome de autodestilación puede hacer que el paciente se sienta ebrio con solo comer hidratos de carbono, muchas veces inmediatamente y otras veces un par de días después. Las experiencias en los pacientes con este trastorno varían de una a otra persona.
pero muchas refieren que cada vez que lo experimentan sienten una terrible resaca posterior. No se debe por el consumo de levaduras, sino por una alteración severa de la flora intestinal, como por ejemplo, después de un tratamiento prolongado con antibióticos. Esto provoca un deterioro de la microbiota intestinal normal, que puede bajar de los 8 trillones que tenemos habitualmente a 4 trillones. Los elementos patógenos que causan este problema intestinal, las levaduras, aprovechan la oportunidad de provocar alguna enfermedad. ¿Qué cantidad de levadura puede resultar excesiva en el intestino delgado y crear alcohol puro que sea directamente absorbido en el flujo sanguíneo? Como dije antes, normalmente en el intestino se encuentran las levaduras, pero nuestra flora intestinal no les permite actuar negativamente. Cuando nuestra microbiota se encuentra disminuida, estas levaduras proliferan a gran velocidad, pudiendo multiplicar el número 1 millón de veces. ¿Qué es la microbiota normal? Es el conjunto de microorganismos que se localizan de manera normal en distintos sitios de los cuerpos de los seres vivos pluricelulares, tales como los humanos. ¿Cuáles son los alimentos que suelen contener grandes cantidades de levaduras? En el intestino tenemos levadura, por eso no es cuestión de pensar en alimentos ricos en levaduras, sino en que estas personas que padecen de esta enfermedad deben excluir los alimentos ricos en azúcares e hidratos de carbono, aquellos que fermentan por las levaduras. ¿Cuál sería el tratamiento? Como en la mayoría de las enfermedades alimentarias raras, no existe un tratamiento que cure dicho trastorno. Lo único que pueden hacer los afectados por esta enfermedad es evitar aquellos alimentos que contengan azúcares e hidratos de carbono y reponer la flora intestinal lo más rápido posible, con probióticos en dosis elevadas y con alto contenido de gérmenes, de manera que la dosis sea 20.000 millones diarios durante un mes aproximadamente y repetir cuantas veces sea necesario. Que el alimento sea un medio de vida y no de tu destrucción. ¿Puede una persona vivir sin hidratos de carbono? ¿Se pueden prevenir enfermedades sin la fuente indispensable de fibra que proveen tanto las verduras como las frutas, los cereales integrales, por ejemplo? Los carbohidratos son la principal fuente de energía para el cerebro. Por eso, cuando se reduce el consumo, el cerebro funciona con menos combustible al tener pocas reservas de glucógeno y se va a agotar el glucógeno. El cuerpo va a transformar la grasa y va a liberar cuerpos cetónicos, que son las cetonas, que son pequeños fragmentos de carbono que producen el mal aliento, la sequedad bucal, cansancio, debilidad, mareos, insomnio, náuseas y confusión mental. Cuando no consumimos hidratos de carbono, se pierde más agua que grasa. Se pierde además peso. Cuando los hidratos de carbono se almacenan en forma de glucógeno, cada gramo de reserva de hidratos de carbono almacena 3 a 4 veces su peso en agua. Va a disminuir los niveles de energía. Los hidratos de carbono, como los granos enteros, son una fuente importante de hierro, magnesio, vitaminas del grupo B, las cuales son fundamentales para mantener los niveles de energía. Si faltan los hidratos de carbono, que son la fuente preferida de combustible del organismo, el funcionamiento va a ser más lento. Al no ingerir hidratos de carbono, fibra,
puede tener la tendencia de tener constipación. Los granos enteros, el sabrado de trigo, las legumbres, las frutas, las verduras crudas presentan fibra que es necesaria para prevenir la constipación. Además, estabilizan los niveles de glucemia en sangre, reducen el riesgo de obesidad y enfermedades crónicas. Al no ingerir hidratos de carbono, hay una tendencia a tener mal humor. Los carbohidratos, junto con alimentos ricos en triptófano, aumentan los niveles cerebrales del neurotransmisor serotonina. Por eso hay que ingerir alimentos como la banana, el pescado, leche, huevos, tofu, soja, semillas de sésamo, girasol, calabaza, nueces, maní. Favorecen el estado anímico. Por eso, cuando dejas de consumir estos alimentos, tu buen humor se puede resentir. Cuando realizamos actividad física, se necesita energía que proviene de hidratos de carbono. Cuando no la tenemos, nos va a bajar la energía, va a disminuir los niveles de hidratos de carbono que se almacenan en el cuerpo y se reduce también la fuerza y la potencia. Pero no todo es malo. Hay algo bueno en todo esto. Un estudio publicado en American Journal of Clinical Nutrition apunta a que el alza de los niveles de azúcar en el organismo provocado por los hidratos de carbono activa los centros de adicción en el cerebro, que genera compulsión posterior cuando se eligen hidratos de carbono provenientes de los alimentos industrializados, no de los naturales. Y ahí la importancia de excluirlos y saber elegir cuáles debemos incorporar a la alimentación diaria y semanal, como ser verduras y frutas crudas, sobre todo, cereales integrales, legumbres, semillas, entre otros. La enfermedad puede ser un obstáculo para tu vida, pero no para la capacidad y la voluntad para emitir buenos pensamientos. Busquemos el éxito más allá de todos los obstáculos que se presenten durante el proceso. Y después vas a sentir la alegría interna y no vas a pensar, cuánto me costó, sino que lo vas a disfrutar. Y recordá, vos podés, pero tenés que querer.